Yo soy lector, pero sobre todo soy más que nada relector. Claro. Realmente uno relee, en determinado momento empieza a releer más de lo que lee. Y hay una cosa muy saludable, que es que cada día se edita más, cada vez hay más autores, cada vez hay más buenos autores, es decir, que la media de la producción, tanto en la narrativa como en la poesía, es mejor. Cada vez hay más y mejores. Han Es. crecido las editoriales porque hay muchísimas editoriales pequeñitas. Ahí están las grandes, los monstruos, cada Sí. vez más concentrados. Típico fenómeno universal, ¿no? Con consecuencias nefastas que conocemos, de concentración, en este caso, industrial editorial. Y después hay infinidad de editoriales pequeñas que son las que le dan espacio a los autores y a las novedades de todo tipo, experimentales, creativas, etc. Ahora, ¿qué sucede? Que si bien ha crecido las editoriales, han crecido los autores, la otra pata, que es la pata básica para que exista la literatura, no ha crecido de la misma manera. Ajá. No han crecido la cantidad de lectores. Hoy en día las tiradas son muy ¿No han crecido la pequeñas. cantidad de lectores soporte papel? Digo, está la Exacto, esperanza soporte puesta papel. en las nuevas formas de leer, en los nuevos formatos, seguramente. Sí, pero digamos, hablamos de lectores de, no lectores. Libro. Lectores, no, ni siquiera, lectores de narrativa, lectores de Bien. literatura, digamos, con Bien. cualquier soporte. Lectores de narrativa, es decir, de cuento, de novela, de Sí. poesía, cosas. Ese lector es un lector, no digamos en retirada, pero que muchos de los ingredientes que lo hacían acercarse al texto, con cualquier soporte, hoy en día está en la pantalla. Habló de la concentración hace un ratito hablando de los libros, ¿no? Pero yo le voy a preguntar por los medios, porque si bien usted no se identifica como periodista, no se presenta como periodista, ha No, trabajado me he en los dedicado medios a y eso, trabaja en los medios de claro. comunicación, así que me gustaría preguntarle qué concepción tiene de todo lo que está pasando. Bueno, el nuestro es un canal La cooperativa, peor, ¿no? Que ha sido fruto de tengo un. la peor. El diagnóstico de lo que está pasando en este momento es lo peor. Y puntualmente ahora, que directamente desde el gobierno, es decir, barra desde el poder, porque nunca ha habido una asociación tan íntima entre poder y gobierno como en la actualidad, estamos hablando a nivel nacional. La ofensiva contra los medios disidentes es de una cara dureza y una desfachatez absoluta. Es tremebundo. Nunca ha pasado esto, ¿no? El objetivo inmediato es acallar todas las voces disidentes, ¿no? Es una vergüenza. Para nuestra democracia es una auténtica vergüenza. Pero bueno, superaremos eso, como todo, ¿eh? No se puede. Como decía alguien que se cita poco ahora, no se puede tapar el cielo con un hornero, ¿eh? No se puede, ¿no? Hoy en día los medios concentrados son el brazo armado del poder, directamente son el brazo armado, agreden más que un disparo, ¿no? Y son tan contundentes socialmente como un disparo, ¿no?